Ya, bueno, habían algunos cambios, como ya lo habíamos conversado. El escuadrón pasó a ser un ala, nos subdividimos con los Cats, que ahora se llaman BF-217 Outcats. La idea, como le habíamos dicho, era tratar de incentivarlos que ellos puedan tener como un emblema, un logo, algo por qué identificarse más, y eso los motive más como equipo para volar más seguido y organizarse y entrenar y todo. ¿Ya? El canal cambió el nombre básicamente a La Embarcada, Pacífico Sur, pero dentro del mismo canal seguimos teniendo nuestra categoría de Albatros. El WhatsApp también cambió a La Embarcada. La idea, como les decía, es que no nos separemos en WhatsApp, porque en realidad este mundo, o sea, esta cuestión de DCS es tan chiquitita que no conviene estar separados, pues entonces así coordinamos todo más directo a través de un solo WhatsApp. Así que por lo menos el Patreon no va a ser otro WhatsApp aparte, no es la idea. Y yo creo que de los más importantes se están implementando los mods, en el pack de mods que está en Hangar Bay. En Hangar Bay van a poder descargarlos aquí, como también podrían llegar a través de la categoría Wing Command, donde estarían como los temas más generales, y en Drive van a llegar acá. ¿Ya? El drive de vida, el drive, perdón, el drive de Albatros. Ya lo que tiene esta carpeta pública donde tenemos los respaldos de los escudos del escuadrón de entrenamiento, el ala, etc. Kneeboards, donde vamos a tener una categoría de kneeboards dedicada al entrenamiento SID, y otra donde va a estar relacionado con el teatro. Vamos a volar desde aquí hasta marzo, vamos a volar a este teatro, que es el Teatro del Cáucaso. En abril ya nos vamos a desplegar al Golfo Pérsico y después al Mar Mediterráneo, a fin de año. Y entonces todo este periodo de aquí a marzo va a ser dedicado para aceptar a los chicos nuevos, terminar de entrenarlos, familiarizarlos, hacerlos volar en el portaaviones, porque desde abril nos vamos al portaaviones y ya no operamos más en tierra. ¿Ya? Entonces, de ahí tenemos las skins, que todavía no las subo, estoy haciendo una actualización 2022. Misiones y misiones súper importantes. Aquí tenemos el Teatro Cáucaso. Después aquí va a estar el Teatro Mediterráneo, el Teatro después del Golfo Pérsico, etcétera. ¿Ya? Y aquí adentro van a poder encontrar, en el Teatro Cáucaso, van a poder encontrar este que es el JPTL. El JPTL es un Excel donde van a estar todos los objetivos del teatro. ¿Ya? Categorizados como prioritario, secundario, etcétera. ¿Dónde está ubicado? Que sale en esta columna, de qué se trata y las coordenadas, elevación y la recomendación de objetivo. ¿Ya? Aquí están las prioridades y este es el DPI. El DPI es básicamente como un número de serie o un número identificador, básicamente. ¿Ya? Entonces, también van a encontrar el target folder, que es muy importante. Van a ver tres target folder o cuatro como máximo. Y el primero que está disponible es el TF de Tsukumi, o el Target Folder del área de Tsukumi, ¿ya? Donde van a salir los objetivos, básicamente las imágenes, unas imágenes generales primero para orientarnos respecto a los ejes cardinales y una vista más general. Como se puede ver, este es el Target Folder que vamos a utilizar hoy día. Se dan cuenta, está la vista de Tsukumi, que es realmente una base, perdón, es un aeropuerto, pero que para nuestro contexto se ha hecho una base aérea militar, ¿ya? Y se habilitó esta rampa con un conjunto adicional de estanques de combustible en el lado sureste de la pista, básicamente, ¿ya? Y tenemos esta rampa donde tenemos una serie de bodegas de armamento y un taller principal, ¿ya? Si se dan cuenta, estos DPI son los mismos números que ustedes pueden ver en el JPTL. ¿Ya? Por lo tanto, el DPI del 10.00 al 10.01 corresponde a este taller de mantenimiento que está en el JPTL, y del 02 al 05 corresponden a las bodegas de armamento que están en el extremo norte o noreste de la rampa. Y también tenemos esta área de objetivos secundarios. Eso es, si se dan cuenta, la simbología cambia, ya cambia de un triángulo rojo, cambia a un cuadrado amarillo que indica objetivo secundario, y también con sus DPI
que los puedes buscar en el JPTL y van a poder descargar las coordenadas, la elevación y el armamento recomendado. ¿Ya? Estos rectángulos azules describen las áreas de daño colateral, que son muy importantes, ya que está relativamente cerca esta zona de objetivo con respecto al área poblada de Sugumi. No queremos bombardear ninguna escuela hoy día, por favor. La semana pasada ya nos echamos una escuela. ¿Ya? Eso es más o menos. Generalmente se les va a decir, muchachos, se actualizó el JPTL, por ejemplo, con los objetivos de Gudauta, y también se incorporó un target folder. Entonces ahí pueden ustedes entrar aquí al Drive y empezar a estudiar un poquito eso, conocer dónde están ubicados y todo, relacionarse, familiarizarse con el área, ya que en la misión se van a asignar esos objetivos, ¿ya? Eso. Y como pueden ver aquí en Skins, si vienen a Teatro Cáucaso, van a ver que eso mismo que acaban de ver está, entre comillas, aterrizado a estas dos Nibor, donde van a poder ver, estos son los objetivos secundarios de Tsukumi, ¿cierto? Con su DPI, su objetivo y sus coordenadas. Lo que faltó aquí fue la elevación. Muy importante. Y lo mismo para los objetivos primarios de Tsukumi. ¿Ya? Buenas. Buenas. ¿Cachaste que faltó la elevación? Yo recién caché. No sé si nos sale ahí o no sale, amigo. No, no, se me olvidó. Se me olvidó ponerlo. Pero Ya. se arregla. Sí, y además que, bueno, es más fácil memorizar eso, que va a ser seguramente un mismo número para todos. Ya, vamos a continuar entonces para empezar, ya que ya llegaron todos. Acá tenemos la misión 1, ligeramente modificada porque hay más personas hoy día. ¿Ya? Entonces los objetivos son destruir el 85% de los objetivos primarios del área de Tsukumi, ¿ya? Que son básicamente lo que acabamos de ver. Y también suprimir los objetivos SAM, ¿ya? Primarios, que los vamos a indicar cuáles son. Los objetivos para el entrenamiento es definir un game plan. ¿Cuál es la idea del game plan? Que ustedes realmente se coordinen para su tramo de ataque, definan un punto de liberación aproximado, un eje de ataque, un eje de salida, ¿cierto? Desde el área, de la zona del blanco, y después un rumbo de egreso del área de vuelta hacia la CAP, ¿ya? Y qué es lo que van a hacer en todo esos tramos, ¿ya? El tramo de entrada, el tramo de ataque, ¿cierto? Y el tramo de salida. Hacia dónde van a hacer el BDA, que es el Battle Damage Assessment, que es la evaluación de los daños que ustedes pudieron hacer con su armamento. ¿Destruyeron o no destruyeron? ¿Le pegamos a nada? ¿No le pegamos? ¿La bomba no explotó? Bueno, todo, ¿ya? Porque lo ideal es que, bueno, en la realidad tienes que hacer un BDA, ¿ya? Tú después vas a ser entrevistado por el comando y control, por radio. Se le va a preguntar cuál fue los daños que usted causó a su objetivo, ¿cierto? ¿Pudo cumplir la misión o no? Básicamente. Ya, y ahí, si no, se reasignará eso para misiones posteriores, ¿cierto? O se irá eliminando del JPTL. Y comunicaciones tácticas, que las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? La situación es esta: nosotros estamos operando desde la base aérea de Sukumi, que se encuentra en Georgia. Y desde aquí vamos a operar hacia el oeste, volar hacia el oeste, perdón, hacia la CAP Alpha, que es la CAP más a este de las tres CAP que existen, que es la CAP Alpha, CAP Bravo y la CAP Charlie. ¿Ya? Desde la CAP Alpha vamos a volar hacia, bueno, este es nuestro punto de Marshall, en realidad. Marshall es un punto donde los vuelos se reúnen para poder salir desde aquí hacia el área de combate, ¿ya? O a las zonas del blanco, como sea. En este caso nos vamos a reunir en Marshall, ¿ya? Se me perdió esto. El área del blanco está ubicado en Sukumi, no se alcanza a ver porque está tapado aquí por lo que dice DPI, ¿ya? También hay tres bases aéreas enemigas, que la más cercana en realidad a nuestra base aérea es Sukumi, de ahí viene Gudauta y de ahí viene Sochi, ¿ya? En escala de dificultad, tanto amenaza aérea como terrestre, vendría siendo la misma, Sukumi, Gudauta, Sochi, ¿ya? Sukumi tiene caza defensa. Alta probabilidad de caza defensa. Estas rayitas ejemplifican un poquito cuáles de las bases tiene mayor probabilidad de reacción caza defensa. En este caso tenemos MiG-29 Sierra
con Álamo Charlie y Álamo Archer, básicamente el AA-11 Archer, ¿ya? El Álamo 10 Charlie, recuerden que es un misil semiactivo, de mediano alcance. Mediano alcance. Más o menos lo que vendría siendo un poquito mayor performance de lo que tiene el Sparrow, ¿ya? Pero sigue siendo un misil semiactivo. Y también tenemos los AA-11 Archer, que si no me equivoco son misiles de guía térmica de corto alcance, más o menos como un Sidewinder, ¿ya? Después tenemos los Ground Threat o las amenazas terrestres. Tenemos SA-6 y SA-3 en el área de Sukumi, además de SA-19 y SA-13, ¿ya? Conjunto de SA-18 y ZSU-23-4, que SA-18 y los ZSU-23-4 siempre son amenazas que vamos a considerar que están en cualquier teatro, en cualquier lugar, ya que están en una gran cantidad y muchas de ellas fuera del control de los mismos ejércitos y fuera de la visualización de la inteligencia al final. Ya se estima que siempre va a estar. Y también tenemos SA-2 que falta incluir acá en el área de Good Out, y le explico el tiro por qué. ¿Ya? Porque va a ser factor para nosotros. Los vuelos disponibles, primero va a ser Albatros, que va a operar como SID. A ver, aquí hay un error, pero lo vamos a mantener así. Hoy día Albatros va a operar como frecuencia interna el botón 1 de la COM 2, perdón, de la COM 1, ¿ya? Sus objetivos son destruir o suprimir, perdón, el SA-6 y el SA-3 de Sukumi y también el SA-2 de Udauta, ¿ya? Como objetivo secundario tienen el SA-19 de Sukumi. ¿Cuál es la idea? Vamos a destruir las defensas de área que tiene la base aérea de Sukumi y también vamos a destruir la defensa de área que tiene Udauta. ¿Por qué? Porque necesitamos que los Fighter Sweep, los F-14, puedan extenderse desde Tsukumi hacia Kudauta, ya para establecer una CAP más o menos sobre Tsukumi, pero interceptar cualquier aeronave que venga desde el noroeste, ¿ya? Eso quiere decir que necesitamos abrir un poco el espacio aéreo para que ellos tengan espacio para interceptar aeronaves que puedan provenir desde desde Sochi, ¿ya? Y con baja probabilidad desde Kudauta. ¿Ya? En Marshall, el holding para Albatros va a ser Ángeles 26 y para Party, el vuelo de Strike, es Ángeles 25. ¿Ya? El TOT, esto anótenlo por favor, el TOT de Albatros es entre las 8:40, perdón, hace push a las 8:29 desde el Marshall. ¿Ya? Tienes 5 a 6 minutos para poder destruir esos objetivos antes de las 8:40, porque a las 8:40 los Party tienen que estar botando bombas sobre su Sukumi, ¿ya? El otro vuelo es Party, que es Attack Operations. Ya vamos a atacar objetivos estratégicos. En este caso son los DPI. Son los DPI desde el 1000 al 1006. Ahí vamos a definir quién. Para la primera misión no es necesario que vaya más de dos, ¿ya? En Party podemos ir 3 o 4 y así podríamos incluso atacar hasta los objetivos secundarios, ¿ya? Y no sé si va a ser necesario sacar otro vuelo, no creo que sea necesario. En el caso de Party, la frecuencia interna va a estar en el botón 2 de la COM 1, ¿ya? Su Marshall, Ángeles 25. Su hora de push, las 8:34, anótenlo por FIS. Y el TOT entre las 8:40 y las 8:42. Tiene 2 minutos el TOT. Ya, finalmente tenemos a los Red Cats. Ese es el callsign Red Cat para el F-14 de hoy en adelante. Ellos van como Pre-Strike Fighter Sweep, o sea, tienen que ir por delante de nosotros barriendo todo lo que vuele entre el Cat Alpha y el área de Sukumi para después establecer una CAP en el área de Sukumi con eje sur. Perdón, con eje caliente desde el sureste hacia el noroeste. No sé si se me entiende. Tienen que hacer más o menos esto. Ya establecer una capa aquí. Sobre Sukumi hacia Udauta. En tramo caliente. ¿Ya? Y no pueden permitir que se acerque nada a menos de 50 millas
de Gudauta, de Tsukumi, perdón. ¿Ya? Si no, van a quedar expuestos las aeronaves que estén operando en el área. Perdón. Y su nivel de holding en Marshall es de Ángeles 27 y su hora de push es a las 8:24, para que lo noten, por favor. ¿Ya? El Texaco está en la CAP Bravo. Es un KC-135 MPRS. Su Takan es la 98 y 98 X-Ray. Y su frecuencia es la 258. Que si no me equivoco, es el botón 18 de la COM 1. ¿Ya? Para que lo manejen, desde Kutaisi a Cap Alpha tienen 9 minutos de vuelo a velocidad de máxima conservación de combustible. Estamos hablando de un Mach 0.65. ¿Ya? Max Endurance. Ya, 9 minutos. La misión empieza a las 7:55. Así que van a tener tiempo para poner en marcha, insertar bombas, volar hasta aquí. Ojalá llegar unos 5 minutos antes para dejar un margen de error. Y después hacer push hacia el área del blanco. ¿Ya? Y desde el área del blanco, o sea, desde el marcha al área del blanco, siempre vamos a volar a Mach 0.85 por ahí. O Max Range. ¿Ya? Mach 0.85 está bien, una velocidad un poco más táctica. ¿Ya? Para desde ahí, desde Marshall al área del blanco, tienen 5 minutos a esa velocidad, ¿ya? Vertical la zona del blanco. Entonces ahí consideren si es que lanzan antes y todo. Ya, tactical, el Bullseye está en Gudauta. La Marshall en la capa alfa, como ya lo hemos dicho. Esto no lo pesquen. El Pickett, está el destructor, no, el crucero, el CGE-48 en Yorktown. Está haciendo punto como defensa antiaérea en la CAP Bravo, así que si lo llegaran a perseguir, arranquen hacia la CAP Bravo. ¿Ya? Pueden hacer un sandwich y arrastrarse a los rojos hacia una emboscada con el piquete. La BDA lo tiene que hacer tanto SID como Attack Operations para los objetivos primarios. ¿Ya? Y Rolex se informará. Ya Rolex es que se diga que todo se corre, por ejemplo, 10 minutos o 20 minutos o 30 minutos. Si es que algo sucede y tenemos que atrasar todo. ¿Ya? Los Code Words, tenemos Code Words Piscola. Cuando hayan atacado la zona del blanco, informan, por ejemplo, Ugly Piscola o en este caso Party Piscola. Y Miller, es súper importante, los strikes tienen que dar el Miller cuando hagan egreso del área. ¿Ya? Cuando ya le hayan lanzado sus bombas, hicieron su BDA y ya están tomando rumbo para salir del área, dicen Miller con el número, por ejemplo, si son cuatro y no derribaron a ninguno, llaman y dicen táctica, los party Miller con cuatro. Eso quiere decir que van saliendo. Como ustedes prácticamente son los niños dorados, todo el resto, los SID y los Fighter Sweep, se van cuando ustedes ya vayan saliendo. Ya, porque ellos están ahí para que ustedes puedan entrar. Entonces, si ustedes llegan y aterrizan y no les dicen nada a nadie, ellos todavía van a estar allá esperando a que se entiende, y ustedes les tienen que decir para que ellos puedan irse. ¿Ya? Si es que esa es la instrucción. La Spin Alpha y la Spin Bravo las pueden dar tanto los Fighter Suit como los SID, pero también lo puede dar el líder de los Strikers, pero es básicamente que el conjunto de aviones salga frío, o sea, si van hacia la zona del blanco, se devuelvan hacia Marshall, ¿ya? Porque están siendo amenazados por cualquier situación que no permite ingresar de manera segura al área del blanco. Spin Bravo es lo mismo, pero por 4 minutos. ¿Ya? Si dentro de esos 2 minutos ya el área está asegurada y pueden volver a entrar, se puede dar otro mensaje que es el Air to Ground Comeback, es para que retornen hacia el área del blanco. ¿Ya? Esto es muy importante. No van a entrar al área del blanco los Strikers si es que no hay Katana o Corvo. ¿Ya? Si es que los SID no han informado Katana o Corvo, es porque todavía hay defensa del área, entonces no pueden entrar. ¿Ya? Y los SID tienen que decir machete cuando hayan destruido el SA-2 de Gudauta. ¿Ya? Eso es clave para los Fighter Suit. Cuando ustedes escuchen todos estos code words, eso significa que pueden montar una CAP sobre Gudauta y también pueden incluso interceptar más hacia el norte oeste, acercándose hacia Gudauta. Perdón, hacia Gudauta, sí. La CAP era sobre Tsukumi, perdón. ¿Ya? O ligeramente al sur de Tsukumi. La radio, acuérdense, bueno, aquí no,
No está igual como lo había mencionado, pero la COM 1, el canal 1, perdón, de la COM 1 es para el Batro, canal 2 para Party, el canal 3 para nadie, y el canal Red 4, el canal 4 es para los Red Cats, ¿ya? Kutaisi Ground está en la radio 2, botón 2. Kutaisi Torre está en el botón 3 de la radio 2. La táctica aire-aire no la vamos a usar la táctica aire-tierra, está en el botón 8. Ya, canal 8 de la radio 2. Recuerden, siempre la radio 2, comunicaciones para afuera, para extra fly. Y la radio 1 es para la comunicación interna, ¿no? ¿Ya? El plan de navegación, la CAP alfa es el waypoint 11. El waypoint 12 es, aquí está mal, CAP alfa es Marshall, ¿ya? Y la CAP 12 está el Pickett, está el crucero, ¿ya? No, no deberíamos necesitarlo. El waypoint 14 es el área del blanco. Y el waypoint 15 es el bullseye. ¿Ya? Muy importante. QNH2987, hay una ligera capa de bien abierta de nubes, si no me recuerdo, a 8000 pies y una un poco superior. Pero visibilidad superior a 10 kilómetros. Viento no es factor. Entonces, ¿quién va a volar en...? ¿Quién quiere volar Sid? Tienen que ser dos. Y ojalá que le pegue, porque no va a estar muy... Bueno, no es tan difícil tampoco. Yo le pongo el Cid, creo. ¿Ya, Jurel? ¿Uno? Yo también puedo ir Sid, que si queréis. Ya, Jurel y Cowboy. Entonces, muy importante sus horas, anótenlas. Y muy importante su los code words. Sí. Dale. Katana, Corvo y Machete. Sí. Ya, entonces eso nos deja a Kavek. ¿Quién más está? Está... somos re poco. Ya Rambal, Kavek y yo. Entonces vamos de Strikers. ¿Ya? Y Malote con Dark Kaiser de Fighter Suit. ¿Alguna duda a los chicos de Fighter No, no, ninguna. Suit? Ok. Entonces, Malote, muy importante. Si ustedes ven que hay amenaza aire-aire cerca o amenazante a los Strikers, más o menos 35 millas como mínimo, le pueden dar un spin como máximo. Sí. O sea, si ustedes ven que hay alguna amenaza caliente sobre los Strikers, sobre Party en este caso, dentro de 35 millas, ustedes les pueden dar un spin alfa, a no ser que ellos hayan dicho que van a atacar a este grupo. Pero si ellos no han dicho nada, ustedes les pueden dar un spin alfa. Ya ustedes le dicen Party Spin Alpha. ¿Ya? A no ser que, como te digo, ellos hayan dicho, por ejemplo, los Party Committing con Single Group al tanto tanto. ¿Ya? En todo Okay. caso, igual van a estar los Seed. ¿Ya? Igual pueden hacer contribuir en el combate aire-aire. ¿Ya? Acuérdense de decir que están Committing con tal grupo o Single Group en el Rock tanto 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 tanto. ¿Ya? O estamos atacando al grupo tanto, tanto, pero díganlo, porque si no, no sabemos quién lo va a estar haciendo. ¿Ya? Pero eso no pueden estar on target. Y eso, los party. Ya, bueno, ahí nos organizamos por interno. Con los party. Jurel, yo envié la misión, está en el server, la envía a Discord, pero no lo he subido. Ah, ¿Tú lo puedes subir ahora? ya. Sí, voy a hacerlo ahora. Porfa. Ya, todos saben. Bueno, todos saben que hay Nibords. Ya, Rambal. Si quieren nos separamos por canales. Dale. Ya, los albatros no, perdón, los party nos vamos a party y los. Y los... Bueno, ustedes tienen su canal acá, Ready Room 217 y los Outcats.
Y los albatros igual tienen un canal más abajo. Dale. Oka. ¿A cuál lo vamos? Oka. Los party nos vamos a party, los strikers. Ok, está, acá está. Y ahí los moví a todos mejor. ¿Tienes dudas, Rumble? Hasta el momento... No, no, no. Para conectar al servidor. ¿Cómo lo no, busco? Pero ¿o eso? Todavía no lo... Todavía no. Ah, ya. No, no te metáis. El... recién lo están subiendo. Ya. ¿Qué te iba a decir? ¿Kabek? Dime. ¿Quieres liderar? Bueno. Ya, entonces yo voy de 3. Ok. Podemos atacar los objetivos primario y secundario. De que vamos harto. Sí, yo creo que sí. Ya. ¿Estás haciendo las Nibor de nuevo? Sí, estaba en eso, pero no, igual me voy a demorar. No, no está para ahora. No hay alcanzar, no ocupemos las que están nomás, pues si. La elevación no va a cambiar entre... O sea, va a cambiar entre primarios y secundarios, pero no entre ellos. No dentro sí. De... Y una diferencia de un pie, así que... Es lo mismo. Sí. Ya. Ya. Para la gente que se está incorporando, estamos en Digital Combat. Voy a descargar las Nibor de... Simulator. Bueno. Campaña de Albatros, nuestra primera campaña de esta agrupación. Padre Gatica. Así que vamos a esperar que carguen la misión y ya vamos a estar ya la Nico, la Ramón, en combate. ¿Cómo están? Aquí que están, Nico parece que está arriba del camino. Están mirando, igual nos pueden decir de dónde nos están viendo y dejar su comentario y su reacción. ¿Pero va a volar o va a escuchar? No, no, está trabajando. Y como dice en pantalla, Rumble. Si quieren saber de nuestras transmisiones, pueden colocar Rumble, guión bar, sin exclamación y notify. Así como está, como sale que. Y entonces en sortea nomás. Y nos invitamos también a nuestras redes sociales. Como canal de YouTube, que está activo. Ahí tenemos todo lo que son varios videos de este simulador y de otros más. Flight Simulator. Y Cartoon del que realmente igual jugamos. Nos pueden ir chequeando ahí y si te interesa te puedes suscribir igual. Podríamos separarnos 3, 3 y 3. Ajá. No está la misión arriba todavía, está otra. Tú anotaste las horas, ¿cierto? Sí, las tengo. Ya, bueno. Ya. Okay. Mira, Rumble podría ir del 1000 al 1002. Wilkerud del 1003 al 1005. Y yo los secundarios, que serían 1006 al 1009. Ok. Entonces, 1003, 1004, 1005. Sí. Y ahí está arriba. La clave 9876. ¿Cómo busco acá el server? Tienes que escribir Albatros. La clave es 9876 y entra con tu nombre nomás, Rumble. Si acá no necesitamos ponerlo en los nombres de callsign ni nada. Ok. Y entramos al vuelo party que no dice CBW. Tú tienes que entrar en el party 2. El 305. Voy a entrar al 306.
Son las 7:55 de la mañana y el QNH es 29:85. No, aparece el server. Albatros se llama. Pero y búscalo por ping. Ordénalo por ping y probablemente te va a aparecer uno de los primeros. Bueno, pues voy a hacer eso. Sí, ahí a mí sí me apareció. Estoy compartiendo mi pantalla. Escribe arriba Albatros. Escribo, pero no aparece, ¿ves? Pon, refresca el, a un refresh arriba. Está pensando. Ahí está. Nueve, ocho, siete, seis. Perfecto, entrando. Ahí se conectó el simple rayo. Ah, Cypher, ¿qué tal? Aquí estamos con los chicos haciendo un bolita ahí. Estamos. Ah, oh, me sacó el mouse, estaba el cursor. ¿Alguien se acuerda cómo devolver el cursor? Al C. Buena. Aprendimos algo nuevo hoy día. Ya, acá, ¿cuál está todo listado acá? ¿Cuál me dijiste que con el 103? El party tienes que elegir. El segundo party, que es el 305, creo. Está del 300 al 304. Mira. Ah, no, más abajo para el 305 agarra. De los partidos. Ya entrando. ¿Qué tal, Fabiano? ¿Cómo estamos? Si puedes, trata de meterte al Discord de Albatros. Bingo, ¿cuánto vamos a usar? 4.000. ¿Qué armamento vamos a ocupar para esto, Wilkio? La GBU-31, ¿no? La de 2.000 libras. Las que son B4, dicen. Victor 4. Ah, la misma del otro día, perfecto.
Bienvenido Mario Alejandro a nuestro directo. Después ya de hacer el briefing, bueno, estábamos en silencio y ya que estábamos escuchando a los chicos. Excelente Fabiano, ahí se recién llegó, perfecto. Aquí ya que se están incorporando a la transmisión, estamos en Digital Combat Simulator. Grupo Albatro el día de hoy, ahí están todos con el cuadro listo. Estamos encendiendo nuestros motores. Y vamos a ver qué pasa hoy día. Nos estamos conectando. Es un poquito más larga, un poquito más tediosa esta primera parte, ya lo que es el briefing y todo. Para la gente que no está un poco familiarizada con el tema, hay harta terminología, cosas que tampoco nosotros al principio no entendíamos nada. Y esa es la idea, que vayamos de cero, todos aprendiendo ya. Ya, tanto nosotros ahí como ustedes. ¿Llevamos cuatro bombas o vamos simétrico? Buena pregunta. Cuatro bombas. Ya. No había cachado que había una GBU-32, weón. Bueno. Pero esa es de 1000 libras, ¿no? Sí, pues de 1000 libras. Es como intermedia. Porque las otras son de 500, las 38, ¿no? Sí. No lo sé muy de memoria, pero creo que sí. Sí, parece que son de 500 libras esa. GBU-38. Nuestras bombas. 500 libras, sí. Vale, hay que probar esta, weón. Esas de 1000 libras, a lo mejor, si parten las weas. Un central de combustible, ¿cierto? Sí. Sí, las podríamos jugar. Ah, los tanques de combustible creo que no. ¿Esos son... estaban ahí desde antes o tú los colocaste? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Javi? ¿No? Bueno, ¿cómo andas? Métete rápido. ¿Sí? Estamos en la rampa, sí. Ok, ahí voy. Por último que nos acompañe. Ok. Ahí estoy. Esa. El servidor se llama Albatros, la clave es 9876. Sí, sí, el otro día. Ah, el que entramos el otro día. Voy sin armamento, sin nada, lo sigo. Así practico el tema de lo que practicamos el otro día, güey, que puede ser. Tema ¿sí? De vuelta, dale. Comparte tu pantalla, Fayán, ahí para... Ahí voy. Aguantame un segundito que estoy iniciando. Ya te para que el inicio todo, amigo, y te comparto. Sí, tranqui. Sepan disculpar, recién llego, la verdad que terrible. Está cargando nuestro armamento. Tu líder Rumble es el 107, el avión, por si acá, para que no te confundas. 107 líder. Sí, tú le formas a él, tú eres su wingman. Nico, ¿cómo andamos? Ah, miércoles, que está demorando esto. Buena, bien, ¿y tú? Hola, hermano. Rearming complete. Ya está nuestro armamento completo ya.
Entro al Batros, se llama Wiki. Wiki. Vitax, away. No, al Batros. Ok. Rumble, por si acá tienes que meter las coordenadas de tus bombas al tiro, no en el aire. Ah, ok, acá. Cáucaso, ¿no? Sí. Sí. Ok. Ahí está. Estoy en el mapa. ¿Los objetivos cuáles vendrían siendo acá? El tuyo, tienes que buscar tu Nibor, donde salen Sukumi objetivos primarios. El tuyo es el 100, el 101 y el 102. Perdón, el 1000, el 1001 y el 1002. A ver si vamos a cargar eso. ¿Me dijiste 1000? ¿De cuál? ¿Hasta cuál? Los tres primeros. Ya, ¿y la elevación? 43. Ok. Más bajo. Tienes que elegir el party por ser. Que no dice CW donde estamos todos nosotros. Ok. Está entrando. It's in post start. 43 elevación, ¿cierto? Perdón. 43. Sí. Copy. Vamos a dar el tiro. Para que no se nos olvide. Y vamos a nuestras coordenadas acá de las bombas. Ahí tengo la pantalla de enlace y las vamos a leer. Para que no la pare tanto, voy a fijar ahí. Sacar algunas detallitas de acá. A ver, esta detalle que nos queda en verde. Ahí sí. Perfecto. Acá están. F-18 party, queda el 300 en tierra, ¿puede ser? Ok. Sí. Creo que es el último de la lista, ¿cierto? Sí, el último, exactamente. Yeah. Okay. Y coloco, no conozco el ugly y acá no se coloca. Directamente le doy briefing. Sí, y después okay. Elige el skin de Lethal, que dice Lethal. Ok. Ingresando. Decimal 46. Perfecto. La latitud. No, latitud, perdón, longitud ahora. E41. E41. 07. 28. 28. Decimal. 98. Perfecto. 43, ¿cierto? 49. 43. Personal de tierra. Vamos a cargar la primera bomba. Le vamos a ir a repostar. Y ahora vamos a colocarlas acá. Albatros Natalino. Lethal, me dijiste. Okay. Lethal. Ahí tenemos la primera bomba. Cargada. Vamos con la segunda. La segunda bomba. Deja la pantalla. No lo encuentro, amigo. Dice Predator, Ralba, Tigre, Wilkie, Picnic, Negro, Marte. Comparte pantalla.
Ahí voy, amiguito. Ahí voy, aguantame un segundito que estoy buscándolo. Nero, Natalio y Wilkie, Jurel. No, no está. Y Fantasma. ¿Cuál elijo de O esos? sea, el de Fantasma, entonces. Ok. Ahí voy. Con la segunda bomba, entonces. Listo. Ya, el 3 listo. Norte 42. Estoy cargando la segunda onda. Entonces yo, Wilkie, lo sigo. Lo sigo BFR, digamos, básicamente. Sí, tú tienes que formarle al 100, a mí, al 100, al número Ok, 100. ok, ok. ¿Tú, Cadec, ve a los albatros ahí o no? ¿O ya salieron? Hay un Tomcat en la cabecera de pista, pero fuera de la pista. Sé por qué me tinca que se van a portar bien ahora. Yo no los veo acá. Sí, pues están en el portaaviones. Eso pasa. Wilkie, vos sos el que estás el primero de la derecha, ¿correcto? Sí, ahí te estoy viendo. Ok. El primero de la derecha, sí. Ok. Elevación. Ahí parece que llegó alguien, ¿o no? 43. Ah, no, se va a decir un estático, el 105 que Bingo tenía. 3000, ¿no? Sí, correcto. 4000. 4000, como he Los dicho. tiro a ver el pico antes de cargar la otra bomba. Cuando estén listos, vayan confirmando por frecuencia interna. Pocas, me queda una sola. Una otra bomba. Recuerden cargar tipo para poder hacer el BDA. ¿Tiene Takán acá? ¿Cuál era? Acá en 5-4. 44, ¿46? 44, Ah, ok. 44. Listo. Vamos a tirar igual si nosotros colocarlo. Y vamos a cargar la última bomba. La última bomba. 1-2. 42. Norte. 42. 52. 09. Decimal. 38. Está ingresado. Longitud. Radio One, ¿no? Sí, correcto. Este. No. Ah, perdón. 4107. Radio 1 con 2 de 27. interna. Ok. Decimal 61. Decimal 61. Enter. Perfecto. Y la elevación. Van despegando los 10. catorce. Sí, escucho los motores. Radio 1, perdón, Radio 1 sería Wiki, me parece el 1, pero era la segunda, la perilla, la segunda, la que está contra la pantalla derecha, La ¿correcto? de la izquierda es la radio 1, la de la derecha es la radio ¿Derecha? 2. Sí. Está en 1 ahí, pero el COM no me aparece. Le tengo 1, 2, 3 era, no me acuerdo. No, no, no. En la radio 1 tienes ¿Sí? que hacer con el crawl hacia arriba y ir al canal 2. Ah, ok. Hay una perilla redonda debajo Sí, de eso. pero la estoy girando, pero... ¿Está apagado? ¿Sale apagado? No, 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 está prendido, pero no gira, pero Sí. no ¿Pero está están hablando los encendido chicos como por para aparecer mientras? directamente Sí, contra la torre o la pared. salió Just Fly. Sacó el Ahí está, ahí está. F-16 Correcto, ahí está. ayer. A $36 lo vi. Ángel. Así que vamos ¿Me a escuchan? darnos una vueltecita ahí para si podemos hacer No, un review de ese por Discord Hola, no. hola. F-16. Ah, ok. Tienes que usar tu PTT de SRS. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí? Ahí. No. Hola, Hola, hola. 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 Iría como ¿qué número yo? ¿Uno, dos, tres? Sí, Dos. una configuración. Tres. Está de Dos. dos, yo estoy de tres y el Fabián está de cuatro. Cuatro. Dos rayos check. No, pero solamente
hay dos personas conectadas, que es Wilk y yo, no hay nadie más en la frecuencia, así que tiene, ahí nos están colocando la frecuencia de la radio. A ver, fíjate bien porque yo estoy. Mira, estoy en COM 1. COM 1 o Radio 1, canal 2. No. Yo soy canal. Hola, check, ¿me escuchan? 1 radio check. Perdón, 2 radio check. Hola. Hola. No, no. No estás saliendo. No estás conectado en la frecuencia. La frecuencia era entonces 1. En la 26400. En la COM 1, la de la izquierda, la botón 2. Mira, mi pantalla fallando. Mira, estoy transmitiendo. Sí, ahí le encontré. ¿Ahí me escuchan? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Okay. Fuerte y claro. Vas a tener que silenciar tu Discord, sí, porque está saliendo por los dos lados. Ah, ok. O quitarle la actividad de voz, no sé. Colócale con apretar el botón, mejor fallando el Discord. Así, cada vez que quieres hablar, aprieta el botón, ¿no? Lo voy a silenciar al Discord, amigo. Mira. ¿Va a hablar por el...? Sí. Ah, ya, ok. Sí, por... Ok. O no sé cómo, para que ahora ya no puedo salir del... Ahí está. Lo voy a silenciar. Comparte tu pantalla si quieres de... Ahí está, ¿me escuchan ahora? 5.5. Ok. Te copio fuerte y claro. Albatros confirmar, listo al rodaje. Quilata, Ángel, que se esté crasheando. Sí, has dado con estos problemas últimamente el... No sé si el simulador, pero lo están actualizando también. 4 listos a rodar. 2 listos a rodar. Ya. Tromba, tú que eres el 2, siempre tiene que ser el primero en orden. 2, 3, 4. Copia. Albatros, push COM 2, botón 2. 3. Bienvenido, Luis, ¿qué tal? Por favor, okay. Confirmar última indicación. RPT COM 2. Gracias a empresa 100 estrellitas. Grande ahí. Ángela. Lo hay. Viste de nosotros. Sí, tienen que confirmar que, ¿dos check? Que entendieron la orden o que escucharon la orden. Bueno, si tienen que responder siempre dos con su número si es que copiaron la instrucción. Sí. ¿Dos radio check? No. Yo tengo que hablar primero por la otra radio, porque esa es la radio yo hablo yo nomás. Pero ya vamos a hacer el check por ahí. Ah, copia. ¿Cuatro copiado? Grande ahí, Axel, por esa 100 estrellitas. 4 copiado, check. Cuesta un poco esto de... Que se va. Albatros 4, radio check. 2 check. Tres check. Bienvenido, Lumar, a nuestro directo. Buenos días. Albatros con 3. Iniciamos rodaje a punto de espera vista activa. De Roland. Cuatro Rubí. Tres Roland. Cuatro Rubí. Sí. No, se me había olvidado destrabar la rueda delantera. Pero ahí vamos.
El VR, no, lo que pasa es que como estoy transmitiendo en directo, no, el VR es más complicado. Entonces sí tengo el control ahí de lo que es el chat y todo, más fácil. VR igual lo podría hacer, pero ya offline, sí, menos complicado. Lo que pasa es que acá en este simulador, a excepción Estamos a 13 del... minutos del punch. A diferencia de este simulador, en el... Y monitor son menos cosas, más vuelos BFR. Y tengo que estar pendiente de muchas cosas, Recopilado, entonces me recopilado. complica el VR. Perdón, cuatro copiado. Estamos. Por la interna, siempre por la interna. El líder solamente habla por la Estamos interna. rodando. Okay. Escucha más rápido, Randall. Ok. Ahí vamos a acelerarnos un poco más. Nos están apurando Salvando, ahí. push con 2, botón 3. Botón 3, sí. Botón 3, la raya. 3. 4. 2. Ahí está saliendo por la externa, tienes que salir Perdón, por ahí la está, interna, perdón. por la coma. Ahí. ¿Sí está bien? Sí. Ok, perdón. Casi, acuérdate siempre de SPTT porque poco vas a hablar por la otra. Solo cuando te digan, cuando te hagan from check por esa, radio check por esa frecuencia, solamente dices, respondes con tu número por esa frecuencia. Estamos Ok. en salida. Falta ver varios detallitos todavía, ¿eh? Salvar los unos radio check. Ah, Rambal, responde el radio check por la radio 2. Dos check. Tres check. Estamos en la frecuencia, ¿no? Perfecto, ahí está una frecuencia y la otra Cuatro. frecuencia. Ahora era por la externa. Sí. Perdón, perdón, perdón. Cuatro check. Tengo una duda respecto al TACAM que me sigue dando vuelta la. Ya la activé desde arriba del de Talín. Puse 4-4 on, pero me sigue dando vuelta Gracias ahí, Lomar, por la emisora compartir de en nuestro arriba. stream. Vamos a poner un poquito El 5 está de música activado. esto acá. Dispenser. Si me responde ahí. QTIC Torre, buenos días. Salvatros 1, punto espera, pista 07. Hacemos ingreso y estemos inmediato. No te preocupes por eso ahora. Mantente formado nomás. Pues vemos el tema de los tacanes, está un poco atrasado. Ok. Uno roble. Dos roles. Los vamos a colocar como en cuadrado, por así decirlo, dos adelante, dos atrás. Tres copiados, despegue en sección. Dos, tú te pones a la derecha. Copy. Siento nuestro ingreso. Más rápido, rápido. Voy. Están apurando ahí. Estamos haciendo varias cositas a la vez. Un poquito complejo esto, pero ahí vamos, ahí vamos. Vamos. Yendo por acá. ¿Cuánto te posicionas por la derecha mía en escalón derecho? Tengo una vista ahí. Dos despegues con 7 segundos de diferencia, uno galinar. Copy. Recopilamos. Uno release. Despegue sin afterburner, solo potencia militar. Potencia militar nada más. Van 3, 4, 5, 6, 7. La salida va a ser por derecha. Running up. 140 nudos y arriba, morro Tres arriba. rollings. Donde ya, up. En el aire, 2. Cuatro roll up.
eso no se nos pierda nuestro líder. Bueno, imagínense esto en VR, sería espectacular. Está espectacular. Pero como estamos transmitiendo, se me complica un poquitito la práctica ahí del VR con esto. Pero igual, yo creo que a usted se les ve mucho, mucho mejor, yo creo. Ahí vamos. Mantenemos 3500, es. Sí, porque estamos rodando, o sea, rodando en el aire. 350. Entiendo, 350. Sí, 350, 3500 pies. Ah, 18, te recomiendo. A ojos cerrados. Aquí. A ojos cerrados. Te lo digo yo. Es más amigable, no sé. Casi todas parten por el 18, debe ser por algo. Yo creo que si ahora yo me paso al 16, va a ser más fácil que, por ejemplo, tú partas con el 16 y entras al 18. No sé, una humilde opinión ahí. Ahí tenemos ya a nuestro líder. Vamos a ver un poquito más de potencia esto. Tengo que estar muy atento, que si no, cualquier cosa ahí se me pierde, ¿eh? Si no les leo algún comentario, me lo vuelven a escribir y ahí voy a estar atento a su dudas, consultas que tengan ahí. Ahí va 350 nuestro líder. Tiene una referencia al 261 356 unos 3. Copiado. Sí, no, ves, si te digo, si me gusta más amigable. Albatros push con 2, botón 8. Voy aquí. No, tengo que empezar a. 3. 2. Baja un poco la potencia ahí. Que nos den las instrucciones que cambiáramos al canal 8. Formar en Echelon Right. Para allá vamos. Para allá vamos. Aproximamos. Vamos a hacer un par de bombas ahí. Bombas guiadas por GPS. La GBU 34. Ay, tú me formas a mí. Muchas gracias por esas 50 estrellitas. Grande. Veo que te estoy motivando. ¿Qué estás haciendo? Siendo pucha a Tsukumi, Albatros. Ahí están los otros integrantes del team. Se me parece. Voy a tratar de acercarme un poco más. Perdí vista a mi Wimmer. Ahí estamos, 3800 pies. Ahí va nuestro F-18 de Albatros. La linda skin ahí de Albatros. Booster a potencia. 261. Directo a la capa alfa. Booster 2. Me estoy acercando ya. Voy muy cerca. Uy, me pasó un poquito ahí, voy a quitar velocidad. Y por atrás. No quiero que se me pierda ahí. Parte 1 a la derecha. Se me perdió el líder. Solo que no querían. Lo que no quería. 4 check, pero los perdí, muchachos. Están saliendo por la interna. El check lo tienen que hacer por la radio y yo les pido el radio check. Vale, no, te queda hacer un poco de ayuda. Vale, adelante. El 3 check. 2 y 4, por favor, dar radio check por la CON2.
Se queda adelante, pero a altura. A ver. Aquí va Quebec, va a 12.000 pies, rumbo 12.8. Ya, perfecto. 12.000, 12.8. Vamos a toda máquina. Y si está arriba, está arriba. Por arriba. 2 y 4, favor, radio check por la COM 2. Ya, va a velocidad 339, rumbo 12.8. Y va a 13.000 pies. Nosotros estamos a 12.000 pies. Ahí lo veo, ahí lo veo. Excelente. Uy, como que me suena. Me suena el radar, me están bloqueando eso. No, no toman en cuenta la alarma de radar, no es más real. Ah, ya me está asustando ya. Ay, ay, ay. Ese sonido me recuerda ya conocido ya. 2 y 4, por favor, da radio check por contra. 2-1, Magnum LCA6. Sí, no, sí, el speed break, sí. De hecho lo tenía. No sé si lo compró. Normal. 2, check. ¿Se copió la mía? Sí. 4 falta tu radio check. No, no, no. El líder dijo que no eran de emergencia, no era. Esta alarma sí, no era. Estamos en la COM 2, botón 8. No, no era de alarmarse. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Estamos en Digital Combat Simulator, campaña. O misión, ya mejor decirlo, de Albatros. Sí. Mira tu SA page. Nosotros aparecemos con las letras. Ah. Quería ver el speed break con cuál está acá, ¿eh? Como referencia para ya, perfecto. El waypoint 11. Hacia allá vamos nosotros. Ya. Buen dato me dieron ahí, waypoint 11. Entonces vamos a colocar el waypoint 11. Lo vamos a marcar enseguida. Ahí está. Ahí está, waypoint 11. Así vamos al combate, Martín, ahora. Vamos directo a nuestro objetivo. Están a 20 millas ahí. Estamos en nuestro F-18. Ahí vamos a hacer una vista exterior. Ahí va. Vamos, 4 fighter. 4 fighter ahí, ¿eh? Pues vamos a ver cómo nos va el día de hoy. A ver ahí. ¿A qué altura va nuestro compañero? La 21.000. 240 sería. 21.000 pies. Sí, más o menos. Desde tu posición debe ser eso. Ángeles, final. ¿Qué número? 250. Copy. Vamos al ascenso todavía. Sí, va rápido, va rápido. Va súper rápido. Tengo que estar muy atento acá porque se me. Cualquier cosa se me van. Uy, a chocar con Wiki, parece ver. Veo un avión cerca y. Sí, muy cerca. Me puse nervioso, se me estaba. Con 4, checking in con Grumman. Actualmente 2 minutos atrasado para el push. Vamos a seguir en ascenso. 5.000 pies me dijeron. Vamos a estar tratando de formar, creo. Sí, ahí está. Vamos, a todo dar, a todo dar. Albatros, party, situación de los SAM actualmente. Sí. Party, Albatros, tenemos Katana y Corvo abajo. Estamos haciendo una pasada de reconocimiento para verificar que no haya más SAM activo. Es el grupo avanzado que se fue a limpiar el área. Estamos, estamos nivelando a 25.000. Vamos a dejar nivelado esto. Ahí está, nivelado. Y al waypoint. Ahí vamos directo al waypoint. Albatros, checkdown al 060. Directo al waypoint. Perfecto. Dos check. Estamos a 40, ahí debería estar. Ahí debería estar nuestro objetivo, ¿eh? ¿Tiene un casco para mover la pantalla? Sí.
Sí. O sea, hay un tracking aero. Sí, o sea que está por acá. Que no se alcanza a ver ahí. Si no, olvídate, imposible ahí. Dos, necesito que me formes más cerca, no te veo. Copy. ¿Dónde va nuestro Quebec? Ah, va para el lado de allá. Vas a encontrar a... Miraste por la derecha, ¿cierto? Sí, por derecha. ¿Qué se me cambió? Ahí va. Ahí está con el casco. Tengo que sacar el automático. Sí, igual. Oye, buen dato. Si puedes tratar de hacer algo con Arduino, ahí lo podemos entrar a conversar, porque hay varias gente que necesita este sistema y está medio escaso ahí para encontrarlo. Otro 5-1. Se me perdieron los muchachinos. Consulta, ¿a qué waypoint vamos ahora? 14. Copié. Ahí está, con razón. No habíamos. Ahora vamos a colocar de nuevo. Alfa 12. Waypoint 14. Vamos a poner. Full potencia. Dos, me tiene visual. Negativo. Voy mucho más atrás de ustedes. Will, que va más cerca tuyo. Yo voy unas 3 millas atrás. Voy after Magna. Sí, se nos... Claro, te estás atento a los waypoints, pues. Ahí está el waypoint a 30 millas. Ahí no sé, voy a hacer un pequeño zoom ahí. A ver si se puede apreciar. Ahí está. Está el waypoint 14. No sé si hay más waypoint. A ver, vamos a ver. Así es, 14. Puedes adelantarme. Yo voy a disminuir mi velocidad para formar con dos. Sí, va. Y aquí va a... Para 27.000 pies, 25. Quebec va a... Según 25.000 pies. Entonces tengo que descender un poquito. Partí a 2 minutos de lanzamiento de bomba. Sí, ahí está la bomba. 3.5 flip, 1 minuto 20. No sé si traen el blanco. ¿Dónde tiene visual? Negativo. Estoy a 17 del waypoint 14. Según mi DDI central, estoy en lanzamiento ya. Yo estoy a 14 millas. ¿Tú no eres el que me está pasando por la izquierda? A ver, chequeemos. Correcto. Gate, music on. 10 segundos. Entonces. Dos huevos free. La salida es por el este. Consulta el waypoint, es el 14 de lanzamiento, ¿cierto? O sea, el waypoint 14 es el lugar general, pero tus bombas tenían una coordenada específica. Ahí está el mal. Press Spike 11, mi 11. No, 14. Ahora vamos a hacerle caso a nuestro. Bomba afuera. En Beaming East. A ver, vamos a chequear acá. Ah, igual tengo un rango todavía. 5, sí, estoy en un botón. Uno, bomba afuera, Beaming East. Voy a lanzar bomba. Naked. Vamos a lanzar nuestra bomba, vamos a ver qué pasa. Ahí va. A ver. No sé si se lanza, ¿no? Drummond Albatros, machete, tenemos machete. Uy, dos.
paso a... Parte copiado. Vamos a lanzar. Dos. Tres. Dos bombas fuera. Vamos a colocar el otro waypoint. No sé si se dieron o no. Pero... Copiado, corrijo rumbo. Porque estaba colocando el mapa ahí. A ver si los puedo ver con el casco, los chicos. En el blanco 2. Ah, no estuvo tan mal. Ahí nos avisó que dimos en el blanco. A ver. Ahí va otra bomba, no tengo idea. Ahí va nuestra bomba que tiramos. Vamos a bajar con esa vista por mientras. Gressing BDA y Gressing SAM. No, voy a sacar el piloto automático. 3, autorizado a realizar BDA. A ver, creo que se... Ahí va nuestra bomba, no, no sé dónde cayó esto, a ver. Bueno, esa cayó por 2, cualquier lado. ¿Pudiste hacer BDA? ¿Qué se vendría haciendo? ¿Viste con el tipo si le pegaste a lo que le disparaste? De las dos bombas... o sea, perdón, de 3-2. ¿Sabes específicamente qué DPI fueron golpeados? ¿Cuáles no? No, negativo, no alcancé a ver. Y me avisó en pantalla, objetivo destruido. Splash, los DPI 100-01. Estoy acá solo. 0304. Nos queda un poco desbalanceado el... Como estoy con la bomba acá, mira. Copio, entonces entiendo que el 1005 no está destruido. O sea que le disparé eran unos SAM. Los DPI 00. Pero creo que me faltó un objetivo que 02, fue justo la bomba no que no alcanzamos a programar. Así que vamos a ver. Vamos a colocar en un objetivo, el autopilot, bueno, en una estructura cercana, pero no en el DPI. Voy a subir. Copiado. ¿Por qué voy tan complicado? Porque directo al campo, está descompensado el peso ahí con... No sé si alcanzan a ver ahí la bomba. Vamos a subir. Ya que a esa altura nos pueden alcanzar. Vamos a subir solo los 20.000 pies. 3. Estaba 28 millas de nuestro. Mi contacto visual lo estoy siguiendo, tratando de encontrar todavía, pero los veo por el mapa. 4, dirígete a la CAP. Aquí es el waypoint 11. Miller con 4. Al 11, a ver, vamos a colocar el waypoint 11 igual. Un alcance va bien acá. 3 con Spike y Lemon a las 4. Al 11. Stray Grissing al 170 cap. Ah. Justo esa bomba no está con. Bueno, vamos a tratar de colocar el piloto automático. No hace una descompensa esto. ¿Copiaste la instrucción 4? Tema que no había configurado el tacán que te había dicho y por ahí no lo encuentro, pero ya estoy. Igual sé. Negativo, sin tacán, dirígete al waypoint 11. Yo igual me dirijo al 11. Abajo tu HCI, aprieta donde dice waypoint y elige el 11. Correcto, y ahí me marca una bolita y
Dirígete hacia allá, ya nos reunimos a Ángeles 25. Vamos a soltar las bombas que me están molestando acá. Sí. Estamos nosotros, están los chicos. Es que yo no sé dónde está él. Súper lejos. Y yo creo que él no sabe dónde estamos nosotros. Ah, oh, entiendo. Rambal, ¿me tiene el visual? Mira, tío, estoy súper alejado de usted. Estoy a 54 de Waypoint 11. Acercándome. Posición canal izquierdo. Ángeles 25, correcto. Grumman, Albatros, estamos RTB por combustible. No, están. Estamos críticos ahí. El 1 a más punto 72. Vale, mismo el sé que no. Cuidado, gracias. 2. Match. 1,18 ahí. Copy, fórmame por la izquierda, dejamos el espacio por la derecha al Rumble. Voy a pasar justo por la zona. Yo soy el que está a la izquierda, ¿no? Justo la velocidad. ¿Dónde están los enemigos abajo? Punto 72 Mac. Voy a seguir subiendo. Justo estamos en la parte crítica donde estaba pasando los. Por izquierda, ¿no? Ahí abajo están los enemigos, así que. Sí, cuando llegue Rambal nos pasamos para la derecha. Están esperando ansio. Bueno, esto es complicado con esto, ¿no? Ponemos Christmas Tree. Vamos a 1-6-4. Pensado. Ya, al menos vamos bien en rumbo, 36 millas, vamos a tratar de. A ver si podemos compensar esto. Vamos a tratar de anear un poco y vamos a compensarlo. Me parece que hay una coordenada que está mal porque golpeamos el mismo edificio erróneo que la otra vez. Sí, parece. Sí, parece. Es que me parece que yo había puesto un edificio ahí primero y después lo corrí. Ya. Y puede ser que me haya quedado con una coordenada antigua. Hay que revisar ese. Ese es el de PI 05. Ahora que ya estamos compensados acá. Es el. La bomba esa la vamos a tratar de eliminar, ¿eh? La vamos a soltar. Esta bomba la vamos a soltar ya que. Está, nos está haciendo un. Descompensando el avión en realidad. Ya más tranquilo ya. Vamos a hacer algunas vistas. Ahí estamos a. 28.000 pies. Me encuentro en órbita sobre el waypoint 11 para esperarlo para la reunión. Copy a 22 de waypoint 11. Match punto 1.18. Vamos a toda potencia ahí. Como podemos ver. Colocar el mapa igual. Waypoint 11. El 11 tenemos nosotros. Nos lleva ese waypoint. Vamos a ver el mapa. Verificamos. Perfecto. Ahí están ya los chicos. Ahí está todo el escenario. Ahí está Quebec. Está haciendo ahí circuito en el waypoint que nos asignó el 11. Está el skip de Albatros. Y Fabi, ¿cómo nos viene? Estamos a nosotros, güey. Me quedé sin combustible. Si usted es nuestro amigo. Pero y, no, le pasa que fue una búsqueda. Sinceramente, no, entré muy rápido, no hice el brillo correcto. Así que estoy a la deriva acá. Voy a bajar un poco igual, que si no quedamos sin combustible igual. Vamos. Quedé sin combustible.
Yo estoy a punto de bingo de 4000 ya. A ver, vamos a ver acá. 6.5. 6.6. Uf. Ya se me activa la alarma de bingo ya. Voy a 2 del Waypoint 11. Buscarlo ahí. Y pues van a buscar a... están buscando a... 95.000 pies. Debería verlo, yo no lo veo. No los veo, no los veo. Me retire, porque caí con el avión. Hacer un correcto briefing. Bueno, debería encontrarlo. ¿Qué rumbo llevan ellas acá? Bueno, si quieres te rumbo... puedes marcar para ver si está aquí. 231. 231. A ver, vamos a ver. 25, 231. Ahí están. Ahí te puedes quedar para el debriefing. Ahora aterrizamos y... ¿Qué van todos ahí? A ver, con lo que está ahí, está un poquito más cerca. Están a mi... supuestamente están a mi derecha. Ahí están, ahí están. Ahí los veo. Ya. En visual... 2. Estoy por de Discord. Ok. Nosotros ahora aterrizamos y hacemos el debriefing. Ok. 2, forma crucero por derecha. No, no iba con potencia militar. Entonces, al haber... yo pensé, perdón, no hice el Waypoint 11, después los detecté, los vi y pasé de largo y bueno. Ya iré regulando. Okay. Ahí lo que está buscándolo. Me perdieron. Vamos de vuelta, me parece, ¿cierto? El Tacán. Habíamos puesto. A ver, ¿qué está bien ser? 5. 5, 8. 25.000 pies. A ver si vamos bien. Bueno, aquí voy a tener que... con este voy a tener que ayudarme un poco. Triste una línea, vendría siendo el waypoint. Bueno, el 4. El waypoint 4. ¿Dos? Adelante. Negativo, negativo. Ahora miraron. Estamos a tus tres haciendo un circuito al sureste del Waypoint 11, 25.000 pies. Copia, me dirijo a esa. Cambiaron el Waypoint. Usando bengala. 11. Usando bengala. A ver. Colocaron bengalos, chicos. No, no veo bengala. Vamos a activar la bengala nosotros. Ah, lo que hubiese correspondido era CPL al punto 5. Exacto, sí, yo igual voy perdido porque, por ejemplo, acá, mira, los chicos se me pierden. Voy a tratar de buscarlo con el casco, mira, a ver. El Waypoint 11. Vuelto Waypoint 11, correcto. 2, seguimos estando a tus 3. Te estaba alejando. A ver. Nosotros somos la letra, nos va a ver con la letra B y con la letra Bravo, probablemente. A ver, vamos a colocar.
Estamos a tus 8, creo. Ahí está con el SA. Sí, ahí está. Ahí, correcto, ahí lo veo con letras bravo. ¿Qué altitud llevan? 25.000 pies. Copiado. Vamos un poquito abajo, ¿eh? Ya, sigo. Se me acaba el combustible. ¿Cuánto queda? 3.004. Queríamos estar cerca, pero sigo sin verlo. Los chicos van rumbo 5-1. Hice un viraje brusco. No muy brusco esto. Absolutamente. Lo sigo sin ver. La parte más complicada es buscar, o sea, orientarse con los otros. Bueno, a mí lo que más me cuesta ahí. Si no, si está raro, si lo tengo ahí, está en el frente mío ahí, ¿eh? Pero en el visual, fíjate, ¿eh? En el visual, acá cuesta mucho verlo, bien. De hecho, ellos van ahí, ahora van a hacer viraje. Ahí está. Bueno, recién me acordé que había que activar los rojos. Bueno, si te loco el aire ahí, ¿no? Sí. Bueno, recién me acordé. Bueno, me acordé cuando despegaba, me dije, bueno, hay que hacerlo en el Marshall, pero como íbamos tan atrasados ni me acordé, bueno. Puta la weá. Tenía que lo mencionado. Hola. 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 ¿Quién anda por ahí? Yo, el Darkaiser. Bien, pues, ¿cómo se llama? El malote se tuvo que ir porque ya se le hacía muy tarde para mañana. Ya. Y por ahí, ¿cierto? Yo estoy dando vuelta arriba del carrier. No sé si se aterriza acá o allá en la base. No, en la base. Si salieron de la base, vuelven a la base. Pero aterriza donde queráis si ya es tarde igual. Entonces eras, Wilkie era Waypoint 11 a piloto automático y ahí con piloto automático CPL y me llevaba directo. Sí, pero tienen que aprender a navegar igual. Sí, tienen que aprender a referenciar. Bueno, sí, no, pero es que eso lo podría hacer. No, por eso, yo cuando despegué los vi y los seguí y después me perdí.
a los 10 minutos, man. Y después no me guié con el 060, el giro fue para la derecha y no para la izquierda, al revés. Entonces después los perdí, ahí fue el... ¿En la salida te perdiste? No, en la salida vi que salieron con rumbo derecho, o sea, ustedes hicieron un despegue con dirección de pista, se elevaron a 2500 y después giraron a la derecha. Yo ahí los seguí. Después fue un problema, ahí como que me perdí después. No los vi más. Ando, ya había... A ver, hoy hablaba con Rama, el tema del joystick, no... Yo tengo que estar con el dedito ahí, ya lo voy a solucionar, ya lo voy a solucionar con el tema de joystick, que no. La velocidad, yo la teoría la tengo y bueno, hay que practicar. Como te dije el anteayer, después me perdí, después sí puse Waypoint 11 y los vi, pero ya era claro, la velocidad que iba era exorbitante y me quedé sin combustible. No estaba en el patrón ya de ustedes. Yo ya estaba en búsqueda de ustedes, no iba a llegar nunca a cumplir la misión y estar con ustedes. Con post quemador, chao. Mortal. No, se va el tiro al... Hicimos descenso. Voy a sus 11. Yo los tengo a mis 5. Ahí ya los veo ya. Voy a bajar un poco de la silla. Por fin ya al menos los puedo ver. Corrección, era Pasting push con 2 por 2, 4. El 3 ya en botón 4. Pase 1 radio chico. ¿Qué número del COM 2? Botón 4. 2, botón 4. Parte 1, radio check. 2 check. Ahí por la, tiene que ser por la externa. 2 check. No, está saliendo por la interna. Tienes que hacerme el radio check por la externa. Ah, copiado. 2 check. Dos,
necesito que nos formen más cerca. Copio. Party, push com 2, botón 3. Dos. Daisy Torre, party en aproximación a Kutaisi. Nivelamos a 2010. Imagino yo voy a tocar. Y reducimos a 250. Creo que lo alcancé. Tres. Ahí colocamos speed break. Ahí los veo. Ahí está. Por fin lo encontré. Sí, dice. A ver. Sí, ya estamos dando la vuelta. Voy a desactivar el... Que no. Me va a molestar ahí. Visual los tengo. No, se me perdió. Cuesta esta parte de encontrarlo, pero... Se puso a aterrizar, yo creo. Kutaisi Torre, papi, comencé. Ahí está. Que alcance a llegar, es feliz. Aquí están muy atentos acá para que no se me pierdan. Me camuflan con el. ¿Ven? Sí. Ustedes no lo ven, maquete ya. Recién los tenía en visual. Y coloco, tengo que me avisen. Sí, los tenía en visual. ¿Qué pasa ahora? Estoy doblando.
se caliente, si no se va. Se va a ver loco esto. La 3 en inicial. Así que el TACAM voy a aterrizar, ¿no? Combustible ya, punto cierto. 1 break. Lance break. Vamos a seguir para acá para orientarnos. Estamos a 8 millas de 8.2. Altitude. Colocar el SA. Perfecto. Me lo chile. Cerrado ahí. Esta es la pista. Y ahora sí vamos a aterrizar. Ahí tenemos la pista al frente ya. Potencia. Chicos, están en el 23. No, base izquierdo, pista 07. Tanque de combustible, no, 750. Parte 1, final corto, pista 07, tú ahí. Ya. Clap. Abajo. Un viraje cerrado. Así con Kutaisi y Party 3, final la pista 07. Bueno, más del coche. Entonces, amigado, lo vamos. Ahí vamos.
Vamos a ver cómo nos va. Poco alto también. Entré y aterrizó a pista derecha. Pasa derecha, T07. Al final, 2. Salimos por la última calle roja hacia la derecha. Tenvis. Ahí vamos. Break activado. Que no me vuelven. Dos. Adelante. Estamos en la última salida a la derecha. Copiado. Qué raro que no, la cámara no me devuelve. La última a la derecha. Qué raro, la vista interior no vuelvo ahora. Algo pasó. No me devuelve. A ver. La que rara. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Algo ahí apretaba mal. Hola. Hola. Kaiser. Uno roble. Dime. Recién aterrizé en el carril. Ah, buena. Pasa nomás, Rambal, pasa. Ok. Nos aterrizamos sin novedad, que es la buena. La verdad me costó bastante llevar el ritmo de lo que es el grupo, pero como son nuestras primeras misiones, yo creo que igual no tuvimos tan mal. Al menos esta vez dimos algún objetivo, llegué, que es lo importante. Lo que sí me falta un poco orientarme con respecto a lo que es el resto de la banda. Ya. Es como no sé cómo llamarlo, ¿eh? Como novedades. Ya. Muy cerca ya. Muy bien. 600.
200 galones. Y como podemos ver, 6 con 10. Ahí hago un zoom, ahí 6 con 10 de combustible. Tengo una vista exterior. Espero que le haya gustado lo que es esta nueva modalidad de lo que es ya misiones, ya falta harto todavía, pero tenemos compartir con ustedes y mostrar un poco cómo este simulador y ir avanzando, ¿ya? Para aquellos que se interesen, esta es la versión de Steam, ya, y también está la versión de la página. Al menos nosotros con Steam hemos andado bastante bien en relación a lo que es la aplicación de la página del sitio oficial, ¿ya? De digital. Para aquellos que se interesen y nos pueden escribir igual. Un poquito más a la derecha. Aquí vamos a hacer nuestro ingreso. Bienvenido, José, a nuestro directo. Vamos a proceder a nuestro al primero. Por la izquierda y después a la derecha, a la izquierda de Kavik. Okay. De la izquierda al tiro te pasaste. Ah, ya, yeah. Voy a pasar. No entendí la idea, Wilkin. Ahí vamos a ver qué pasa. Pasa. ¿Dónde me coloco acá? Métete y después gira por la derecha y te metes en el que pille. Ok. Por derecha suavemente, ahí vamos. Okay, creo que me choquen. Ahí vamos a colocarnos acá. ¿Por acá está bien? Perfecto. Ahí me entendí la idea. Oca, igual la apagando el avión. Ya, vamos al briefing ahora, a ver cómo es todo esto. Ahí para que sigan escuchando igual. La última parte de lo que es la misión. Estamos aterrizados. Como podemos ver, todo apagado. Vamos a salir al menú principal para el origen. Vamos a salir del servidor.
Y vamos a seguir con el briefing. Voy a cortar la transmisión acá para que. Puedes subir el. Ah, no, yo lo. Ahí para que. Después leíte la última parte. Así que muchas gracias por la. Por seguirnos, ¿ya? Gracias a quienes nos acompañaron. No se olviden de dar Notify si quieren, ahí como está apareciendo en pantalla. Si quieren que ustedes, cada vez que nosotros realicemos la transmisión, aparezca Facebook, les pueda avisar ahí de nuestras transmisiones. Y los invitamos cordialmente a nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias ahí por la sintonía y atentos ahí para nuestro próximo directo. Os dejo un fuerte abrazo y tengan una excelente semana. Y nos estamos viendo pronto. Y me despido. Si te gustó este video, no te olvides de reaccionar. Y eso, pues, chicos. Que estén muy bien. Gracias, gracias ahí por. A Martina, a Ángel, por esas estrellas que nos dio el día de hoy. Y eso nos ayuda también a seguir motivándonos en esto y seguir compartiendo nuevas cositas con ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, chao. ¿Me ven? Va.